You're live. Chao, Sara. Hola, Sara. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho Muy calor bien. aquí en Madrid. Así. Uy, mucho. Hace un buen tiempo hay sol. Aquí sí, bueno, ahora está, sí, pero vamos, sí, hace calor, hace bochorno. Ya ven, el verano ya está aquí. Venga, por eso, porque hoy vamos a la playa. Yeah, we are going to the beach today with Sara Alcobendas. Vamos a hacer esto fundo increíble. Enséñamelo, Sara. Show me what we are going to do today. Ahí. Ay. Ahí. Mira qué bonito. Ya me encanta. I'm already in love, Sara. So nice. Using pasta escultura. Pasta escultura, pintura blanca de base o Allegro y acuacolor. Y Vale. luego ceras, depende del aire que le quieras dar. Vale. Vamos a descubrir poco a poco. We show little by little how to make this beautiful sea landscape con Sara. Our friends are connecting. Barbara, hello from USA. Good morning, USA. Buenos días, Estados Unidos. Elena, hola. Hola. Agnieszka, Cindy, Hello. always here. Hello, Cindy. Hola, Chao. Cindy. Y Marisa. Hola, Y Marisa. Chuspi Farrell. Good night, Hola, Australia. Farrell. Y Martín, Crafty IM. Hola, hola. Jeep, la Pepi, que siempre está aquí. Ahí me encanta. Siempre, siempre. A A las Pepi. Pepi está enamorada de todo, es muy entusiasta. Por eso, Sara, yo quiero gente así, rodearme de gente que se enamora de todo. Hombre, por supuesto, tú y cualquiera, todos. Y Marta, la andaluza, hola, buenos días, hello. Ok, good morning, good morning. Remember, share and like the video. You can win a pizza box on Monday with Giovanni. So, very important. Compartir y poner un like al video es muy importante. Buenas tardes, good afternoon. Hola, Compartido. Inés. Mira, Hola, Patricia, Patri. ya ha compartido. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, hola a todos. Hola, Ángeles. Hola, hola chicos, hola a todos. Tenemos Kim de Chipre. Hola. It's sunny in Chipre. I think. Yes, always sunny in Chipre. And we have Linda from Cape Town, Blanche de México. Hola, Blanche. La traductora oficial. La traductora oficial de personal. Personal. Sara, hoy hablas en español, en inglés, en alemán, como quieras. Spanish, Spanish, Spanish. vamos. Nicoleta from Romania. Hello, ok. Un besito de Chile. Ay, qué bueno. Y amigos de Colombia, mira, Ángela. Hola. Hola. Y profesora Sara. Vale. Inmaculada. Hola, qué ganitas. Toma. Hola, Inma. ¿Listas con la pasta escultura y todo lo aquacolor y todo? Entonces, Sara, tanto. Siempre tu escenario es increíble, Sara. Mira. Bueno, lo tengo un poco revuelto, ¿eh? Enséñame algo, por favor, Pues algo. estos son los cursos que estoy dando ahora, este con Tenerife, este aquí, que es, este es un maletín así bohemio, todo de stone paper, y el álbum de dentro son paletas. Ay, paletas de madera, madera. No, es cartón. Cartón. Ay, Sí. mira. Y luego, ¿qué más tengo? Pues este del Aerius, que también le estoy haciendo ahora online, que es un álbum un poco especial. Bueno, a mi aire, yo me los invento. ¿Y Esto es todo un eso? palé que hice en Colombia, que a veces cambio, que me gusta mucho. Y bueno, aquí al fondo pues tengo de todo. Cuadros en óleo que pintaba. Ah, este lo he visto. Esto con una plantilla mía. Esto lo he visto en Stampers World Wide. He visto las fotos.
Qué that gorgeosa. ¡Ay! ¡Ay! Perdonad, que se me ha enganchado el... Se me ha enganchado el pie en el cable. Un artista con orden no mola. Eso me encanta. Yo tengo mi mesa ahora caótica. Todo precioso. Ahora vamos a descubrir la mesa de Sara. Vamos, arrancamos. Let's start. ¿Doy vuelta ya? A ver, la de siempre, el lío. A ver si no me equivoco. No, Pon un video, ¿no? Es una profesional. Sí, espera un segundito. Espera, mira. Ahora, vamos con el calendario. Así, vamos. Ahora, okay. Tenemos, vamos a la playa con Sara. We will learn how to make this beautiful sea landscape using pasta sculptura, aqua color, a little bit of drama, but more about dreaming about the summer that is finally coming. So today with Sara. And tomorrow, ladies and gentlemen, vamos en italiano, finalmente. Y tenemos Monica Paruta y Donatella Russo. And today, I would like to say that it's the birthday of Monica Paruta. So, happy birthday, Monica! Happy birthday, Monica! Happy birthday! Auguri, Monica! Feliz cumple, Monica! Y Mónica cumple 31 años hoy, me ha dicho. Sí, me ha dicho. Entonces, no, eran 27. Ay, perdón, Mónica. Sea lo que sea, eres una mujer increíble. You are a wonderful woman, a wonderful artist, una artista increíble. Y te voglio bene. Tanti auguri, Mónica, di cuore. Un bacio. Ok, so, vamos, mira, ya. ¿Qué? Ya bonito. Estamos. Bueno, vale. Yo, pues como no me pilló un poco de imprevisto, pues bueno, yo hice este álbum hace tiempo, que es súper original y creo que bastante artístico. Súper y bonito. Entonces vamos a pintar lo que es la... Yo aquí lo hice en cartón como portada de un álbum, no lo he acabado todavía, no lo he rellenado con la colección de... Mezclando la colección de Anthony Seward. Y vamos a hacer lo que es pues a pintar para que veáis lo fácil que es, que con un poco de noción de color, pues es muy fácil conseguir estos efectos que podéis aplicar lo mismo a un cuadro, a un álbum y lo que tú quieras. Genial. So we will learn this technique and how you see here in the desk of Sara. Once you learn how to make this beautiful sea landscape, then you can make an album, you can use in the frame and hanging on the wall. Muy, muy bien. Entonces, mira los comentarios. Auguri, Monica. Happy birthday, Monica. Happy birthday, Monica. Roberta, tanti auguri. Okay. Let's start. Vamos, arrancamos hoy. Recuerdo la última convención de estampería. Era verano, yo creo, ¿no? Fue el cumpleaños de Monica. Ya, por supuesto, es en esta temporada, ya. Ay, vale. Qué bueno. Bueno, ay. De primeras yo lo voy a realizar sobre madera y voy a dar, bueno, yo uso mucho la Home Deco, me gusta mucho, la uso muchas veces como si fuera gesso. Entonces suelo usar el color blanco y el crema, el warm white, el blanco cálido. Entonces, bueno, depende de la base que uses. Por ejemplo, yo aquí usé el crema y te sale un poco más tenue. Aquí he usado el blanco y me sale más vivo. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, de base hoy vamos a echar el... Es igual un color que otro, ¿eh? Los dos queda bien. Con el estandarino Bruce. With the estandarino brass. Bravo. Vamos. If you have any question, remember to type in the comment. I will translate. We have lunch and vamos a la playa. Yo tengo todo, tengo sombrilla, mira, aquí la tengo, sombrilla que la tengo. Gorra por el sol, crema solar, Sara, crema solar y bipolar box, mira, por el agua, y tengo todo fresco. Muy bien, vamos a la playa. Vale.
Este pincel es famoso en el mundo entero, ¿eh? It's famous sí. in all the world. Yo lo amo, estoy enamorado total del standarino. Bueno. Vale. Bueno, podéis ver que lo he pintado sin ser muy pulida. Y cojo este pincel precisamente para que me haga estas rayas que no me molestan porque luego quedan como texturitas. Entonces pinto y seco. So, cada vez que you are very, very tough and you already have some texture. Okay, question. What a deco paint is? The deco paint is a paint that is very matte. So it's perfect for furniture and something like that. Il home deco paint è una pintura, è una tinta all'acqua che è perfetta a una base non lucida, quindi quasi gesso, è perfetta per i mobili. Ok. Good writer. Wow, it's a genius. Yeah. Están ilusionados porque está usando dos secadoras. Yo dos tiempo. Manos, two hands. Y si me había tres, con tres. Yo, vamos, el menor día, hasta los, como dices tú, hasta los pies. Bueno, voy a usar pasta escultura para dar una texturita y poder hacer un fondo marino de una manera muy fácil. Sí. Lo que digo yo, pues es un fondo lo que es por golpes de color. Realmente no está muy definido. Pero con un color y unos toques de luz, pues de lejos parece enteramente un mar. Inmaculada, el pincel es lo standarino. ¿Tiene el código cerca, Sara? You have the code of the standarino brush. Standarino brush. ¿Y dónde viene el código? En el palo. Así sin el... No. No viene. Sí, aquí, mira, KR. No, vuelta, que lo leo. Eccolo. No, Sara, está. Ah, aquí. Jolín, un poco más y me mata. KR 128. Yo tengo el S, porque llevan mucho tiempo agotados estos pinceles. Vale, bueno, la pasta escultura es muy fibrosa. Y bueno, yo esto fue lo primero que hice cuando cayó en mi poder. Hice unas flores así un poco sencillas a espátula y pinté mares. ¿Vale? ¿Qué medidas tiene el canvas? Están a ver, esto tiene 20 por 20, pero tú lo puedes hacer en la medida que quieras. Esto tiene 20 for 20, this one, Barbara, but you can make any measurement. Now, we're using pasta scultura. Pasta scultura is a very amazing paste, is full of fiber, paper fiber inside. Bueno, la muevo un poquito y cargo en la espátula. Lo primero que tengo que hacer es un poco, si veis que no os es fácil, es pintar, digamos, una línea de horizonte. Okay, make an horizont line. Claro, bueno, espera. Sara, espera un segundito, Sara. Tengo una pregunta. They asking if we can add color to the paste. Yes, you can color the paste. Se puede añadir color a la pasta. Claro, aquí. Tú la puedes teñir con pigmento o con acrílico. Siempre te va a dar el resultado va a ser un color más claro de lo que echas. Si tú, por ejemplo, echas aquí un acrílico, rosa, este que tengo, por ejemplo, en la esta, te va a quedar un rosa muy pálido. Sí, claro. Y luego también la podéis teñir con pigmentos, pero bueno, yo en este caso la trabajo y luego la tiño suavemente
con el agua color o también podemos usar un poco de acrílico, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que tener claro es que te marques tu línea de horizonte. Si quieres menos mar, si quieres más cielo, entonces más o menos calcularte, más o menos yo calculo que así. Entonces, si os cuesta, siempre podéis coger una regla y eso, pero la línea de una marina así normal, de un paisaje de mar, tiene que estar muy recto. O sea, si tú vas a la playa un día de estos de mar de calma, puedes ver que la línea de horizonte se funde con el cielo y es realmente totalmente recto. Eres un artista, una poeta. Mira, la línea del cielo. Sí, me gusta escribir. Yo de pequeña escribía mucho. Lo sé, Sara. Yo me enamoré otra vez de ti cuando he visto tu vídeo de la Las Rocas. Lo bueno que era, las palabras que me encantó. Eres un amor. Bueno, entonces extendéis un poquito así, ¿vale? Otro consejo que os voy a dar es importante, es que cuando pintáis un mar no queda bonito que partáis la tabla en dos. Que sea un trozo desigual, porque si no queda como muy estéticamente es feo. Sí, porque está estático, no tiene movimiento. Sí, claro. mitad, pues no, ¿vale? Entonces, nada, yo simplemente extiendo la pasta y voy marcando así con la espátula un poquito para que quede un poquito de olitas. Tampoco mucha cantidad, ¿eh? Por ejemplo, ahí me he pasado, pero no me importa. He hecho un poquito aquí y luego, bueno, así también me asemeja un poquito de nubes. ¿Vale? Entonces, bueno, intentar hacer rayas así que no estén igualadas en distintas alturas, porque eso os va a hacer un efecto muy bonito de un mar visto, como digo yo, desde con los pies en la orillita mojándonoslos. Perdona, una pregunta que hace Marta, dice, ¿y la pasta de craquelar blanca a la pasta de craquelar, se puede añadir el color, Sara? A todas las pastas puedes añadir el color. Yo sinceramente la de craquelar, a ver, esta pasta tiene una función, pero la función es que tú la pones y ya está. Luego la pintas, la tiñes antes, pero la de craquelar, como tiene un componente que la hace abrirse, sinceramente no sé si el mezclarla con otro componente químico... Va a bloquear el craquelar. Claro, no lo sé. No, o sea, ahí no es que me haya pillado, es que no lo he probado. Y la pasta de craquelar, pues eso, si necesita abrir, ¿vale? Vale. La pasta escultura, para hacer estas cosas, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer así y queda, como es fibrosa, quedan como unos pelitos, que si lo dejas secar mucho tiempo, luego es muy agradecido cuando lo pintas eso. Encima. Mira, tenemos un comentario, mira, Giada dice en italiano, si può fare con la modeling paste, Giada, allora, la differenza l'ha appena detto Sara, sì, che però... la pasta scultura, essendo fibrosa, per un paesaggio di mare, di fiore, alla fine l'effetto che dà è molto bello. Sara, puoi acercarlo attraverso la camera, sì che si intende bene la differenza? No, questo, sì, mira. A ver, este effetto tan, digamos, tan marcato, io ho hecho marinas también con la modeling paste, ovviamente. Y hace muchos años con la pasta de arena, pero la modeling paste no consigues este efecto tan bueno. Es que esto lo puedes pintar hasta simplemente con sprays, tapando. O sea, se puede hacer, pero no queda igual. Es otro efecto. So you can use other paste like modeling paste, but what is special from the pasta sculptura is those fibers that at the end really give you a natural and wonderful texture. And Sara say, you can just leave it and paint it over, spray over, and you will have a beautiful effect. With modeling paste, it's more flat and shiny. Oh. Vale, aquí he hecho como un poquito más de gordito y así. ¿Vale? Porque aquí pintaremos, simularemos un poquito un entrante de la playa.
Y aquí, pues evidentemente, donde llega la playa, pues se queda como una espumita. Entonces, pues así, ¿vale? Marisa me dice, Omar, dile a Sara que es el mar del Cantábrico. Sí. Cualquier mar es bonito, ¿verdad? Claro, sí, así sí. Yo creo que tengo así cerca el mar es. La pena es que nos lo estamos cargando. Pero bueno, relaja mucho, solamente ver y oír el uf, por la noche que oyes las olitas. Vale, pues entonces esto, ahora simplemente secamos un rato, ¿vale? Vamos a secar. Un poquito de secadora. Hola, hola, Dima. Chao. Rosario, ya llegan los corazones. Rosario, inmaculada. Vamos con una lluvia de corazones. Los Hearts Rain, corazones. Vamos. Ok. First love, okay, very good. This is one of the long list. I hope. Anyway, mira, mira, los corazones que llegan muy bien, muy bien. Good morning, Tamar. Good morning, New York. No, New York. You're not New York. How is going in your house? Let us know. Hello. Valeria, hello. Mira, he compartido la pizza. Espero ganar. Ojalá, ojalá. I hope you will win. Madre mía, esto es peor que la campana cuando cocinas un filete a la plancha, ¿eh? calamarito a la plancha. Vale. A ver, aquí yo no he puesto nada, pero por ejemplo, si queréis, también podemos poner, a ver, depende de lo que quieras hacer. Si quieres hacer un cuadro artístico, pues no pones nada. Pero si quieres llevártelo un poco al terreno scrapero o al mundo de las manualidades, siempre podemos añadir una plantillita de fondo, por ejemplo, aquí en un cachito. Y va a quedar bonito. Yo aquí, por ejemplo, la añadí y queda bien bonito. Entonces, si queréis, pues la añadimos. Uy, mira, esto pone Heavy Body Paste y es pintura. A mí me pasa también. Sí, soy un poco. Pero bueno. Madre mía, ahora no encuentro la pasta. Ya la he encontrado, chicos. Don't Vale, pues voy a poner un poquito, pues, las letras que a mí me gustan tanto. Vamos de letras. ¿Qué pasta está usando, Sara? La Heavy Body. No. Everybody paste. Muy bien. Sí, la Heavy Body Paste. El código, porfa, es K3 P42K. K como K. Bien. Otro detalle, si no queréis, pues no hace falta. Voy a volver a secar con el Hair Dryer este, que es la caña de España, esto, ¿eh? No sabéis cómo seca. Ahí tiene el código del estante. Vamos a buscarlo. Y vamos a ver. Time for faith. Time for faith. Buen día, buen día. Yes, the base is madera. This. This is made by this. Let me. Okay, I mute Sarah. Why is using heavy body paste? We are using heavy body paste to make the stencil and give a thickness and a little bit mixed media detail to this sea landscape. The everybody paste is different. The difference is between the everybody and the pasta scultura is that the pasta scultura is full of paper fibers, so you will have a very
peculiar texture at the end. Everybody is quite glossy when it is dry. Okay. Okay. Vale. Bueno, pues esto con el secador este está casi totalmente seco. La pasta todavía no, así que la pasta vamos a esperar un poco, ¿vale? Entonces, para el mar podéis elegir, pues obviamente, azules, verde agua, agua marina iridiscente, turquesa, pues todo lo que es la gama de azules. Esto es que se me ha manchado y he difuminado la gota, que ahora no me interesa. Entonces, toda la gama, pues, de color mar, azules, verdes, verde agua, por ejemplo, este color es muy bonito, el verdone, pero si no os gusta que el resultado sea oscuro, no abuséis mucho de él. Pero también queda bonito, el mar también es verde. Depende del día, de la luz y de todo. No? So we are selecting a palette of colors using aqua color. Aqua color is a water-based spray color, amazing, that you can use in thousands of ways. And we are selecting a palette that is the sea world. So from the blue, the green, the aqua marina. This is a little mistake that we made, but now we can do that. Oh, hello from France, like and share. Thank you so much. Vale. Entonces, bueno, pues vamos pintando lo que es. Podríamos también echar con el spray realmente, pero bueno. Sin agua. Pincel. Yo no, sin agua, sí. Es que tengo los pinceles muy deteriorados. Están todos duros. A ver, este está bien, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, el mar, obviamente, pues cuando lo vemos desde... Yo creo que esto es un ejercicio también un poco fotográfico. El mar, cuando lo vemos, siempre se ve como más oscuro por el fondo y más claro según vamos yendo a la orilla, ¿no? Claro. Hay veces cuando es por la tarde que lo miras y parece la noche, ¿verdad? Dices, madre mía, ¿quién se mete en esas aguas? Entonces, bueno, pues con esa pauta, pues vamos poniendo azules, un poquito de verde. El verde, ya os digo que es un color oscuro, entonces yo le meto cuando hago marinas mucho al fondo. ¿Vale? Y podemos meter, por ejemplo, el acuamarina iridiscente. Este queda precioso. Es un color como muy, muy caribeño. Suena bien. Ahí quería yo ir, ¿verdad? No, me apaño aquí muy bien. Claro. Eso. Y acuamarina, ¿veis? Claro. Pero vamos, yo lo estoy haciendo así. Igualmente, podéis coger el bote y hacerlo, como digo yo, a spray. Entonces, mientras está el charquito, podéis echar otro color para que se funda y no quede solo de un color. Porque como yo digo siempre, a mí me encanta. Yo hubo unos años que daba clase de pintura a niños. Y a mí me gustaba mucho hacerles observar pues todos los colores que tiene todo. Entonces, yo no sé, Inmaculada dice muchas gracias a Blanche por traducir cuando no estaba mal. Un beso siempre. Agradezco mucho. Ahora, me están preguntando una lista de los materiales. Vamos, después la vamos a... Ahora mismo nada más cuelga el directo, te hago una foto chula y la cuelgas. Perfecto. Later I will post the list of the material for this course. Remember that all the live are always available in the Stamperia TV. We have on Facebook and YouTube, and our Facebook group Stampers Worldwide reached the 15k followers. Yeah, thank you. A ver, esto es muy fácil,
Y es muy reconfortante porque es fácil de hacer y sabiendo los colores que tienes más o menos que poner y un poquito y unas pautas, pues la pasta que has puesto debajo te hace el trabajo solo de, como digamos, de volumen visual del mar. Sí, sí, entonces, sí. Entonces queda muy bonito. Y te crees que eres una pintora reconocida. Sara says that the pasta sculpture is so beautiful that he makes all the works for you. So you only have to spread the color and the pasta sculpture will give this amazing effect that people will say, this is a real painter that made this one. And also, Sara says that it's important, the sea is usually more dark on the top. And later, when it's going to the seaside, go lighter. Vale. ¿Veis? Vale. Vale. El cielo, obviamente, yo me iría a ver, voy a ver este. Es que el azul cielo, ¿ves? Es bonito, es muy bonito. Entonces, este sí que me va a hacer oscuro y le voy a mezclar con el verde agua para que me aclare. ¿Vale? Yes. Y lo mismo, si os es más cómodo usarlo con el spray, pues con el spray ya queda bonito. Lo que pasa es que a mí me gusta, bueno, yo es que me encanta el pincel. Es una pintora, claro. So you can use the spray directly or using the brush as Sara like. Pero que el aquacolor echado a spray, pues con pastas debajo y luego un pequeño matiz de pintura arriba, ya te hace mucho trabajo. ¿Veis? Pues esto sería la base. Nunca te queda uno igual porque nunca das el color de la misma manera. Y aquí, para destacar, podemos echar un color clarito. Hola, mira, Mila Correa, me encanta el efecto. Hola, Mila, te veo esta noche. Nos esperamos en el directo, muy pronto. Vale, ahora voy a echar un poquito de Allegro al Bicoca. Cal vale. 60. Lo he hecho directamente y con una pequeña paletina que está un poco tiesa, pues para dar un color arena. Vale, también podéis dar un... Lo que pasa es que yo no tengo ahora mismo. El amarillo cálido iridiscente queda muy bonito para hacer esto. ¡Qué bonito! Esto es, claro, esto es acrílico. Esto es acrílico, para que veáis, queda muy bonito con contraste. También aquí, que yo no lo he echado, podemos echar texturita de arena, y luego hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que os voy a enseñar ahora, que es esto. Esperad un momento. Vale, esperamos, todos esperamos. We are waiting, for you. Share and like the video. ¿Cómo será? Mira, Rosa dice, hace que parezca fácil, Rosa. De verdad, lo es. Es muy fácil. It's very easy. With the pasta sculpture, really, you have to try. It's amazing. ¡Ah, los granelos de luna! Sí, pero el granelí de luna, hay uno que es gordito. Sí. Pero a mí me encanta este, el que es como polvito, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, te gustan las texturas de colores mate, con esta, con esto te lo haces de todos los colores. ¿Vale? Porque es un polvito, mirad, muy fino.
Fino, fino, sí. Claro, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el glamour paste, pero el granelli de luna así en polvito, te hace, mirar, a ver, lo voy a hacer aquí ahora en la paleta y os lo enseño. Gracias. Por ejemplo, mezclado con, yo lo uso mucho para hacer efectos de óxido, pues de cosas que requieren textura. ¿Veis? Ya sabéis que yo soy la rescatadora de productos del catálogo. Todo. Ah, Sara lo usa todo, todos, todo. No hay un ¿Veis? producto. Mirad. O sea, esto es increíble porque tienes, tú te compras un botecito de esto y cunde mogollón y tienes texturas de arena de todos los colores para dar con stencil, para hacer texturas, para todo. Entonces eso es, no me digáis que no es fantástico. Mira, yo nunca la he entendido, porque a mí me gustan los graneles de luna, lo más gorditos, que Pues yo son. uso estos, a mí me gustan más estos, fíjate. Pero eso es muy guay. So, you can Mira. use, we have estampería. Oh, let me see. Siempre os descubro algo, ¿eh, Omar? Intentando, mezclando, equivocando muchísimo. So, we have ¿Ves? estampería two products. This is Granelli di Luna. It's moon grain. In two sizes, the big one, they're little stones, and this powder that mixed with acrylic color, Sara say it made an amazing sand texture. Madre mía. Claro, tiene con este botecito tienes texturas de colores que ahora se llevan, pues que pues a ver, si no la si quieres una y no la tienes, pues te puedes hacer el modo tradicional que es mezclando el granelinula y queda muy bonito. Por ejemplo, aquí, fijaros qué efecto más rico que nos queda de arenita. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque, ¿sabes qué? Porque la pasta arena en un proyecto tan pequeñito es demasiado texturizada. Esta es perfecta, Es que ¿verdad? es diferente, esta queda como, mira, Como de verdad. queda muy chula. Entonces, bueno, con esto como base, pues secamos. Vamos a Exacto. You're right, Agnieszka. Sara says that it's a perfect to make the rasta effect. Because I was explaining that we have also a sand texture phase. But for a product that is so small, maybe the texture of the sand phase is even too big. But this of Sara is amazing. Every light Sara teach us something. It's amazing. Es un máquina. Exacto. Queda muy natural, muy natural. Vale. What is A the ver. code, please? Mira, por favor, el código. Parece que está al súper. Por favor, el código. Mirar, el código del granel de luna Dime. es K3D K3D, de ¿sí? B de Barcelona Vale. 01S. Vale. Tenéis las bolitas que son gordas y esto es un polvo muy fino. ¿Vale? A mí me gusta, yo lo uso mucho y para los moldes también, para dar veladuras. ¿Y qué ventaja tiene sobre, por ejemplo, a ver, esto nos hace un efecto como arenoso, pero no que se vea el grano, es como un polvo muy fino. Entonces, ¿qué nos hace? Pues mirar, esto ya está seco. Como realmente se mezcla con acrílico que seca tan rápido, ya lo tenemos seco. Perfecto, genial. ¿Vale? Grazie, grazie Sara per questo consejo, questo tricks nuevo. Cada live sacamos algo de increíble de Sara. Muchas gracias. Y Sara, ya te comento que tiene una pinta ya así, que está increíble. Me encanta, qué bonito, Vale. está, qué bonito. Eso lo voy a hacer hoy, con mi pasta ¿Lo vas a escultura. hacer tú? Vale, Es pues luego pero me lo lo enseñas. quiero gigante, Sara, lo quiero gigante, como. Sí, yo tengo muchas marinas en mi casa, me gusta mucho. Bueno, luego con la misma pintura que habéis echado de base o con un acrílico clarito, en este caso voy a usar el Milk White, el 110, ¿vale? Vamos a
lo que es sacar un poquito de contraste a nuestro cuadrito. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues lo primero que nosotros vemos cuando miramos el mar de frente es la línea de horizonte, ¿vale? Entonces, okay, esa línea de horizonte, que tiene que estar totalmente recta, si no sois capaces, es fundamental para que en un cuadrito de mar, así visto del frente, quede totalmente recto. Os podéis usar de una regla, ¿vale? Pero esa línea tiene que ser totalmente recta, que el golpe de fondo se vea plano, ¿vale? Entonces esa línea le dais unas pinceladas así de blanco, muy difuminadas. Justo. Tenemos una pregunta muy. Dice, ¿les echas algo para mantenerla o no hace falta? Los granelos de luna. No hace falta. Mira. Se pegan en... Vale. A ver, todo lo que pones siempre un poquito arenoso a veces salta un poquito, pero no, se pega sola. Vale. O sea, al mezclarlo con el acrílico te hace ya la textura. ¿Vale? So clever, thank you. Una paletina como del 8, la K323, para perfilar. La línea, yo como os digo, tiene que ser muy recta y tampoco tiene que ser una línea blanca ahí en medio. Pero si os fijáis, cuando miráis el mar, pues siempre es como que se funde el cielo con el mar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hace muy bonito en un mar así visto de fondo. Oh, ya lo cambia todo, ¿eh? Lo cambia todo. Es fundamental, si veis que os queda muy blanca. Voy a traducir en inglés. So we are drawing the horizontal line of the six. White acrylic use rules to go very, very straight. It's very important to go straight. And then you have to shade it a little bit to create this optical effect that we got looking through the sea. So. Vale. No sé si la mía está recta, pero bueno. Vale. ¿Qué más hacemos? Pues con el mismo color clarito. Ok, vale. Después te voy a traducir un comentario que me estoy meando. A ver. Mira, a la Jean. Jean dice, I love you, Jean. Jean, the perfect place for a bottle of wine and a rendezvous with a stranger. Dice, un lugar perfecto. Sí. Por encontrar un extranjero o un desconocido en una botella de vino. Dile que me apunto, que cuando vaya a buscar a la botella de vino. Yo los deseos. Que me voy a esperar. Vale, bueno, pues con esto vamos a dar aquí, sin abusar, pues golpes de, por ejemplo, de pues alguna olita, digamos. Se supone que estamos haciendo un mar en calma. Entonces las rayitas tienen que ser rectas. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Ahí va. Se me ha caído un pegotín. Vale. Ahora he hecho un poco de aquacolor y no pasa nada. Así. Así. That creates some waves only with white. Claro, claro. Mm-hmm. Que es un mar sin olitas. Qué hermoso, Sara, qué hermoso. Y al alcance de todo, everyone can try this. Es molto, molto semplice. Questo. Con la pasta escultura. Claro, es, a ver, yo os estoy dando los trucos para que tienen si tú lo pintas en con óleo, con acrílico, que obviamente es más difícil porque todos estos volúmenes te los tienes que sacar con colores. Hay que crearlo aquí, tú con colores. Claro, aquí ese efecto te lo da la pasta. Entonces, por ejemplo, aquí pues podemos dar bastante más, puesto que es la orilla. Entonces, la espumita. Claro.
Craft IM, yes, the stencil really works. Dice, lo stencil queda chulísimo, así como un... Sí, a ver. Ay, perdona, que te he cortado, Mario. No. Pues que a todo este tipo de trabajos le puedes dar el aire scrapero. Puedes poner ahora un sello. ¿Vale? Sí, claro. Vale. Hola, Crista. ¿Qué más podríamos hacer? No me ha quedado muy bien, creo, no lo sé. Ha quedado chulísimo. Ahora mira los corazones. ¿Sí? Están comprando la pan, no se ve más la pantalla. Los corazones que tenemos. Yo no quiero lluvia de corazones, yo quiero un granizo de corazones, un chaparrón de corazones. I want to, ¿cómo se dice? Empaparte. To shake of heartbreak. Mira. Entonces, como hemos dado el aquacolor, la pasta lo va absorbiendo. Entonces, a lo mejor dentro de un rato, pues tenemos que echar un poquito más de pintura porque se la va chupando, pero bueno. Y luego, pues también, aprovechando estas texturitas, pues podemos hacer alguna nubecita. Con el pincel descargado. Bueno, yo he hecho y... Y te mueves así. Okay. Y lo muevo así. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí puedo meter un poquito más de oscuro. No se dice, da las ganas de playa. Así que la verdad. Ah, ¿ves? Sí. Y aquí pongo un poquito más de blanco. Para que no se vea igual, pero bueno, así. Y queda bonito, ¿verdad? Queda gracioso y pintón. Te lo juro, Sara, queda... Te hace soñar, solo en mirarlo así. ¿Será porque yo soy muy soñadora? Bueno, luego, obviamente, cada uno esto lo puede bañar en pátina. Luego ya daré los acabados. Yo, las que me siguen, saben que al final siempre busco la luz. Un toque, claro, un toque de soñar. Bueno, pues como veis ya va cogiendo color. Por ejemplo, aquí la plantilla se ve poco, entonces yo voy a intentar darle un poquito más oscuro de aquacolor para ver si me sale un poquito más la plantilla hacia arriba y luego la remato. Hermosísimo. Blasio, necesito ir al mar otra vez. Bueno. ¿Veis? Mirad qué bonito está quedando. ¿Os gusta? Muchísimo, Sara. Qué bonito. Y los comentarios. They're commenting every time. Belleza, lovely, beautiful. Un trabajo completo, tan divino, espectacular. Vale. Cojo el acuacolor castaño. Uh-huh. Mira, Germán dice, transmite paz. Ay, qué verdad. Pues no será la que tengo yo. Por esto la buscamos en el de trabajo. Vale. Con el aquacolor castaño busco oscurecer un poquito los bordes. Bueno, pues la arena un poco por donde está húmeda siempre es algo más oscura. Entonces, pues intento para que no sea un amarillo plano. We're creating some shadows using the aquacolor pine. This is aquacolor, very beautiful and designed for wood, but it works. Bueno, he usado castaño. Se puede usar el nuez, un color de alegro, un poquito así. Ah, Giorgia, ciao, dice, sono in ritardo, ho perso l'inizio, cosa stiamo facendo? Giorgia, stiamo facendo questo quadro di una veduta del mare, bellissimo, di Sara, e siamo partiti dalla pasta scultura. Tutto quello che vedi è fatto con pasta scultura. 2 minuti, spatula, e Sara ha creato questo. Il resto è solo un acqua color e colori, però tutto il paesaggio, todo llega de la pasta scultura. He echado también encima un poquito de color de agua.
porque como esto es acrílico y lo de arriba, lo de abajo es acuacolor, pues va a quedar un ligero tono verdoso, como si hubiera agua y debajo arena. Entonces, va a quedar bien. Y mirar cómo queda la texturita del granelli de luna. Lo que más te acerca y más que tienes una belleza increíble. Vale. Y con el blanco, pues igual, ahora. Si ves que alguno se te ha apagado, pues le das un poquito más. Pero tampoco creo yo que le haga falta mucho más. No, el efecto es genial. Inmaculada dicen, ¿hoy no cantas, Sara? Es viernes. No, hoy no canto. Ahora tengo clase. A las 9. Estoy poco cantarina. Es que estoy un poco frustrada. Estamos... Con la tecnología. Bueno, pues yo creo que más o menos lo podríamos dejar así, ¿no? A lo mejor... El horizonte le podríamos trabajar un poquito más, pero bueno. Claro. Sí, y si veis que algún color se va apagando, hay que... Bueno, if you see that the color is maybe absorbing by the background, you have to give it a little a second hands. So beautiful. Precioso, precioso. It's simply divine. Absolutely, it's divine. Es corazón. Esta Sara como mola. Se merece una ola. Una ola. Me encanta. Bueno, pues esto, digamos que así lo ya estaría hecho y lo tenemos que secar súper bien. Bien. Vamos secando. Yo voy leyendo los comentarios. Read the comments. Pero qué maravilla. Un saludo. Un trabajo magnífico. Yo quiero hacer, or I want to make one, also really a big one, maybe a really big one, a beautiful, big, horizontal landscape. It would be amazing. This is the secret of today. It's amazing. Yes, Samantha. Absolutely stunning. But I want to know exactly the color palette that Sara used today. The aqua color, because together they worked amazing. And she was right. The green at the end is super white. Remember to like and share the video. You can win a people watch on Monday. So, there we go. Vale. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues un montón de cosas todavía. No, hombre, no pocas. Hoy te dejo que te vayas a la playa, Omar. Mira, está nublado hoy. Pero no han pasado lo que tengo. Bueno, pero vas a pasear. Sí, que me encanta. Me encanta también, siempre. Que sea buen tiempo o mal tiempo, I'm always in love with the seaside. It doesn't matter if it's sunny or cloudy. It's always beautiful to see. Mirar aquí en la paleta el granelli de luna. Mira. Queda fenomenal. Para hacer una pared de estas de falso estuco, tiene que quedar de miedo. Yo, como siempre, en el momento que uso una cosa, me discurre la cabeza. Vale. Pues, por ejemplo, ¿qué más podíamos hacer? Pues, como siempre, para enriquecer en capitas, podemos echar un poquito de pigmento doradito en la arena, ¿vale? Y quería contar que el otro día, cuando yo lo mezclé con agua, que me pasé, ¿os acordáis? Sí. Luego, al día siguiente, el agua se evaporó y el pigmento estaba otra vez polvo. ¿Otra vez polvo? Claro, porque sí, no se pega, es que no sé. Me lo preguntaron... En el directo, hace mucho, sí. Ya un directo que hice hace un par de meses, pero... Me acuerdo. Sí.
¿Veis? Pues le podéis dar también unos golpes de doradito, así, no mucho, ¿eh? Que se vean todos los colores. Y también podemos darle un poquito de cerántica. Que como tiene, claro, que como tiene texturitas. Hombre, dorada, en la arena, oro, ¿verdad? Claro, claro. Cristian tiene... dice, trabajar con Sara Alcomendas es un lujo. Cristian, yo lo sé. Sara tiene su escuela online, entonces, ahora muy pronto vamos a volver con los talleres, pero en espera de todo eso, Sara tiene su escuela, entonces, buscar Sara, preguntar, hola Sara, quiero apuntarme a la escuela. Bueno, así más o menos. ¿Veis? Entonces luego, pues todas esas diferencias de color quedan muy bonitas. No tiene nada que ver al que yo he hecho, ¿veis? Pero bueno. Vale. Y aquí, para sacar esto, aquí también lo que podemos echar, que quedaría fenomenal, son unos poquitos de sparkles. Pero no muchos. Así como un detalle. Algunas conchas que... Claro, bueno, podemos poner el molde de Cristina de las Amonitas, también queda muy bonito. Algún sparkles sin abusar, así como... Sí, sí, creo, dependientemente de cuánto mix media quiere tu proyecto. Si lo quiere menos mix media... Claro, depende. Claro, si lo quieres llevar al solamente el estilo de un poco artístico de la pintura, pues ya está. Pero bueno, le queda bonito un poquito de brillo. Y aquí, por ejemplo, evidentemente en la del cielo, pues podemos enredar y le puede quedar bien mirar una cerita azul. Y la plata también le puede quedar bien. Mirar, la plata a lo mejor va a destacar más, ¿no? Claro. Vamos a ver la plata. Bien, paran los corazones aquí, ¿eh? Sí, un poquito de plata. Ah, sí, sí, verdad, sí, sí. Destaca más, claro. Más o menos. Luego. Si queréis dar un poquito de oscuro. ¿Esta es pátina o pátina ombra? Esta es pátina ombra. Si le queréis dar un efecto vintage. Inmaculada dice, hombre, me encanta viendo estas en los directos, das mucha alegría. Ay, qué bueno, qué bueno. De lujo, Germán. ¿Sí? ¿Veis? Lo que quiero ver es que, por ejemplo, yo en la mía no he echado pátina ni nada y quedan con más luz. Pero si le queréis dar un efecto más envejecido, o sea, esto yo doy pasos, quien quiera se queda aparcado en uno y quien quiera continúa. ¿Veis? Por ejemplo, la ombra, pues le das un efecto, pues vintage. Y mirar también, mirar qué bonito queda. Claro, porque la pasta escultura se destaca bueno, mucho. Por poner el... Que le, yo siempre digo que, el, que los trabajos con los productos que hay de acabado, tú le puedes dar el matiz que gusta. Tú puedes hacer una cosa muy fresquita y una cosa más envejecida, claro. Depende de lo que te guste. Sarah Kate, we're using patina shadow, patina, to make the color a little bit more vintage. And she said, you can go ahead, and decide using or not using the patina, the sparkling, the pencil also, to make your canvas more as a painter style. Or adding all this detail and shadowing wax and everything, you can have a really mixed media color that is very nice and can be the cover of a scrap album. So, for instance, in the paper, perfect. I like it too.
Ahí me encanta el resultado, Belén. Queda muy bien, ¿eh? Con la pátina hombra. ¿Verdad que sí? Cola, say, really beautiful. Yeah. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hacéis este tipo de trabajo, sí que aconsejo, cuando acabéis, a ver si lo tengo aquí, que es que me ordeno los... Esto. ¡Tada! ¡Ay! Claro. Cuando está seco, seco, le dais una capa de barniz así mate de spray para que no perdáis ninguna capa, ninguna textura de la pátina y lo dejáis secar. Ok. So at the end, one spray with matte finish spray and you have to let it dry. And you will preserve all the patina and the sparkles and everything stay in place. Mm. 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 Qué bonito, qué bonito. Qué. ¿Veis? Entonces, si os gusta algo clarito y sencillo, pues solamente con el Aquacolor, pintura blanca, que queréis un mar un poco más vintage, más así, más como con más sabor, más añejo, pues fijaros este qué bonito nos ha quedado. Hemos puesto el stencil, la pasta escultura, hemos puesto aquí sparkles. Bueno, aquí esto se tiene que secar un poco, pero bueno. Qué bonito, es very nice, Sarah. And really, cuando lo acerca la cámara es increíble porque la olas, la mar, es increíble el color, la textura que tienen. Oh my God, qué bonito. Pues y luego bueno, depende de pues ya esto si quieres hacer aquí poner algún molde o algo. Por ejemplo, yo aquí pues lo usé en un Yo aquí, por ejemplo, lo enmarqué y puse una composición porque es la portada de un álbum. Con aquí un molde. Y aquí, evidentemente, pues puedes hacer lo mismo. Una leyenda, depende del uso que le vayas a dar. Cristal, me imagino un crucero por este mar. Ahí vamos, vamos. Pero vamos, esto lo pones en el típico, en el típico caballetito así pequeño y quedamos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Te lo juro que te voy a copiar, Sara, ¿eh? Sí, me lo juras por el Nupi, que se me vas a copiar. Te voy a copiar y quiero uno así, largo, así, lungo, 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 por toda la pared. Me encanta, me encanta. Así le tengo yo en mi salón. Bonito, qué precioso, qué precioso. Mira, bellísimo, wow, Pilar, me encanta. Este con pátina, envejecido, con stencil, con más sabor. Y este, simplemente pintura blanca, la pasta, Aquacolor, escultura y la gama de Aquacolors azuladas y verdes. ¿Vale? Bonito, pues, bonito, 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 Sara. Pues fíjate hoy qué cosa más mona hemos hecho en tan poquito rato. Verdad, verdad. Así, very simple and fast. And I will make one for my... My word. Vamos, vuelves a mí. Sí, vuelve a casa, vuelve. Waiting for Sara. Remember that tomorrow we will be live. Sara, just stop. Okay. Entonces. Enséñamelo otra vez. Show me once more your beautiful project of today. Ay, ay, perdón. Vale. ¿Sí se me perdón. Ve? Sí, se ve, se oye todo. Ah. Blanche, quiero uno gigante para mi casa. Yo también, Blanche. Este es el que hemos hecho hoy, que está un poco más revuelto. Uh-huh. Con los sparkles más vintage, se le puede dar más vintage, ¿eh? Todavía más marrón. Y este es el que tenía yo hecho, más fresquito. Fresquito y guapísimo. Me encantan los dos.
Listos. Hermosos. So beautiful, Sarah. So beautiful. I like the technique. It was very, very well explained. Me encantó la técnica y todo está explicado como siempre, de forma increíble. Es una profesora, una profe increíble, como siempre comentas los estudiantes de tu escuela. Y muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Por una otra horita así, en alegría y disfrutando de un artista como Sara, increíble su talento. Y muchas gracias. Nos vemos mañana en italiano con Donatella Russo e Monica Paruta, che è il suo compleanno. Quindi ancora una volta, auguri Monica! Happy birthday Monica! Feliz cumple Monica! Muchas felicidades. Felicidades. Un beso gigante, Sara. Ahora vamos, voy a crear de inmediato, voy a crear mi mar. La mar en serio. A ver si es verdad para tu nuevo piso. ¡Bravo! Te quiero, Sara. Te quiero muchísimo. Y yo también. Súper gracias. Un Gracias, besito madre, muy de verdad. fuerte. A ti y Como a siempre. todos. Chao. ¡Chao! ¡Chao!